Buenos días, bienvenidas, bienvenidos al capítulo número 12. Está con muchísimo sueño, así que lo voy a hacer dormir. El bizcocho mayor está andando a caballo con el papá guapo, así que voy a aprovechar del silencio y voy a hacer dormir al bizcochini. Pero no he ordenado nada, son las 9:30 y no he hecho ni las camas, solamente he vestido a los niños. Y nada, voy a aprovechar, ni siquiera me saqué el maquillaje de ayer, así que disculpen el mapache. Voy a aprovechar que se va a dormir el bizcochini y me voy a bañar lentamente. Y espero no se despierta. O sea, se despierte Dani, porque de verdad que necesito una ducha así como súper larga. Ay, buenos días. Bien, no se durmió Dani, pero lo vino a buscar el papá guapo para andar a caballo. Así que a mí me dejaron chipe libre para poder, pues... supongo que bañarme y vestirme, pero me voy a dar una super ducha lenta y reponedora, ya que tengo que ir a hacer una especie de ñoquis gigantes para almorzar donde mi suegra, porque yo quiero con esos ñoquis gigantes que le dicen a Cleses, pero no sé si se dicen así o no, así que bueno. Yo estoy terminando de subir el video que tú viste ayer. Son las 10:30 y recién lo estoy subiendo para que se suba como público a las 12. Aquí estoy entonces programando para las 12 y así se sube solito. Y bueno, me voy a duchar entonces, no tan lento como quisiera, pero bastante lento porque estoy sin hijo. Sin hijos. Y ya luego cocinaré y tejeré lo más que pueda hoy. Quiero avanzar la muñequita, ya que hoy para mí es 11. Y voy a avanzar el calcetín ya cuando pueda. Tengo más días que el anterior, así que voy a terminar los sí o sí antes del 24. Así que tranquilín, John Wayne. Voy a tejer el calcetín a ratitos en la noche nomás, yo creo. Igual avanzó harto. Y ahora quiero seguir con la muñequita, pero primero me voy a bañar, como ya dije. Y luego ya tejeremos. Vamos a ver qué pasa hoy. Entre una mosca. Me disculpo nuevamente por el capítulo de ayer, que fue en exceso corto. Porque claro, yo acabo de subirlo. Y para ustedes lo vieron ayer, pero yo lo acabo de subir y fueron 6 minutos, entonces lo siento. Pero es que no tenía muchas cosas que grabar, de verdad, así que... Ah, les voy a mostrar el calcetín, eso sí voy a hacer.
Porque lo terminé ayer en la junta de veterinarios en el campo, así que se los voy a mostrar para que vean cómo de lindo quedó. Queda súper cómodo en el pie, no lo hice muy alto, lo hice tobillero, así que eso. Obviamente quiero escribir el patronito, no es la gran maravilla, es un calcetín súper vainilla, solo que tiene el juego de rayas de colores y arriba sí tiene una franja de color work, no muy ancha, así que la verdad es bastante rápido. Yo lo hice con Magic Loop. Sí me gusta hacer color work con palillos circulares cortitos, los de 23 centímetros, pero estaba en el campo, no llevé esos palillos y la verdad es que es tan poquito lo que se hace de color work, son como, no sé, 8 vueltas que ni se nota. Así que se los voy a mostrar. Obviamente está sin bloquear. De hecho, debería traer un bloqueador para que lo vean mejor. Pero bueno, así entonces es la parte de arriba del color work. Tiene bastante elasticidad porque la lana es muy elástica. Quise imitar el como faldita que se hace cuando se doblan los calcetines o como la faldita que tienen los duendes. Esa que es como tin, 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 así como en zigzag y tiene cascabeles en las puntas. Eso quería imitar. Y bueno, por supuesto, el calcetín es a rayitas. Y tanto puntera elástico y el talón, puntera elástico, talón, puntera elástico, talón, son en color contrastante verde con vueltas reforzadas en el talón. Aunque yo encuentro ridículo reforzar ahí, bueno, claro, es por el roce del zapato, pero es que a mí se me rompen abajo, entonces debería a lo mejor reforzar abajo también. No lo sé, pero bueno, no sé cómo reforzar esa parte del talón. Así quedaron entonces, están medios. Medio muy, muy deforme esto porque, claro, no está en un bloqueador. Pero así quedaron muy lindos, me encantó cómo quedó. Y nada, espero terminar el segundo, escribir lo que es, bueno, el diagrama ya lo hice, pero escribir más o menos el patrón. Ahí está el cambio de color para las personas que tienen dudas. Por este lado, que para mí no se nota mucho, no me molesta, de hecho acá arriba casi es imperceptible el cambio de color. Y bueno, ahí obviamente se nota un poquito más, pero eso, para el próximo año sí que sí está, para la próxima Navidad, cosa de que sea así como un cal o tipo adviento, no lo sé, cómo lo lanzaré. Y eso, ahí está mi primer calcetín. Y el segundo, no avancé mucho y llegué recién a la segunda rayita. Ahí quedé. Pero ya es un puro trámite hacer la parte del pie, luego el talón es bastante rápido y ya la parte de arriba. Así que eso. Aquí ya estoy instalada entonces para continuar el zapatito y empezar a editar
el video de hoy, o sea que el de mañana para ti, porque no quiero quedarme hasta las tantas de la noche de nuevo editando. Por fin voy a empezar a coser y tengo aquí entonces la aguja para coser las piezas, que las tengo todas aquí, y tengo una aguja pequeñita que es para poner los botones en los zapatitos. Entonces, por ejemplo, ahí tengo el lado izquierdo y el lado derecho, y esto queda anclado ahí. En teoría va cosido, pero igual le quiero poner un botoncito, porque el vestido es de este color y el chalequito es de este, es un azulito bien bonito, y le quiero poner esta moradita porque igual le hace el juego, le hace el contraste al rosado, porque el vestido es rosado, ese es solamente un chaleco, y también le hace contraste al gris. Creo que va a quedar súper bonito, así que disculpen el ruido del camión. Voy a ponerme a coser ahora entonces. Dani está jugando ahí abajo en el piso, yo estoy viendo a mis queridas amigas de la mala junta, terminando ya el capítulo de hoy, y lo siento el camión, voy a cerrar la ventana. Bueno, y como digo, entonces voy a coser las piezas y les voy a mostrar cómo queda hasta ahora la muñeca más o menos armada. Y estoy demasiado emocionada porque igual es harto avance. Ahora el vestido en teoría y la chaquetita no debería ser tanto trabajo. Lo que sí es mucho trabajo es el pelo de la muñeca, porque son un montón de rulos. Así que espero no demorarme demasiado. Igual de aquí a que vea a mi hijada más o menos va a ser en febrero, pero aún así la quiero tener lista porque quiero terminar un montón de suéteres míos, que tengo tres en marcha. Así que les voy mostrando cómo va el avance de hoy. Hasta ahí llegué porque en realidad es hermosa, es gigante. Piensen que todavía falta la cabeza, que más o menos queda como por ahí, porque tengo que meterla adentro, pero queda como por ahí. Así que es gigante, es preciosa la muñeca. Bueno, imagínense, la cabeza es enorme, es muy linda. Pero no puedo seguir poniéndole los brazos, por ejemplo, porque tengo que hacer el vestido primero. Y menos mal que me puse a ver el patrón antes, porque yo iba a coser todo ahora. Pero claro, el vestido no lleva los hoyos para los brazos y es tejido en redondo, entonces no tiene el espacio para la cabeza. Así que menos mal se me ocurrió leer esta vez el patrón, no sea como yo y lea lo completo antes de hacer las cosas, menos mal. Así que eso, no puedo avanzar más con la costura, así que iba a empezar a tejer el vestido. Pero creo que voy a sacar a Dani un ratito para afuera. El papá guapo se acaba de llevar a Benja. Y yo voy a sacar a Dani un ratito. A ver si es que les hago el tour de la huerta por ahora. Así que yo creo que eso vamos a hacer. Vamos a salir para afuera un ratito. Y ya van a ser las 4:30. No sé qué tantas cosas he grabado hoy. Creo que hartas. Aparte de las clases y un poco de costura y de tejido, creo que no he grabado mucho. Sí, debo llevar más o menos, porque llevo editado al principio del video, porque por ningún motivo voy a estar hoy día hasta tarde, y ya mañana es lunes para mí, así que no puedo estar hasta tarde y no puedo editarlo mañana en la mañana. Así que ya edité la primera parte, que llevaba como 10 minutos, así que con todo lo que he hecho hoy yo creo que van otros 5 o 10 minutos más. Así que va a estar bien. Voy a entonces sacar afuera a Dani y vamos a grabar la huerta porque hay solcito. Y creo que hay frambuesas que ya se pueden comer, así que vamos a ir a espiar las frambuesas. Bueno,
allá afuera en la terraza tengo unos pepinos, estos de para hacer pepino edil, llenos de pasto. Y tengo unas zanahorias ahí en una jardinera chiquitita. Sí sé que es súper chica, pero las quiero para los niños, para que lleguen, saquen y se las coman así pequeñas. Y esa es una col de Bruselas, que también está en un macetero, entre comillas, pequeño, pero es que en realidad no la quería poner afuera, en la huerta, porque aquí hiela hasta muy tarde en el año, así que se me iba a morir. Y por supuesto no quería eso, porque las Bruselas son de crecimiento muy lento. Y Dani está pendiente del paté. Dani, te vas a caer mirando el paté. Y bueno, viste de lejos, más o menos, esta es la huerta. Todo esto de aquí. Ahí está mi pieza, donde vieron el clip de la mañana. Y aquí está lleno de pasto, pero de aquí comenzamos. Esto antes, lo que es mi pieza, también era huerta. Pero construimos ahora a principio de año, así que le quitamos harto espacio a la huerta. Y bueno, aquí entrando nomás, tenemos en teoría... estas son acelgas de tallo rojo y habían morrones, pero creo que me los comieron todos. Y entre medio del pasto se supone que hay cebollines. Luego estos de aquí son puerros, dos lechuguitas, una caléndula. Y aquí estaban los tomates en el entre medio del pasto y del paté. También hay unas plantitas de papa, por ejemplo, esa es papa, que se colaron. Y las pocas plantas de tomate que sobrevivieron, que son esas, unas por ahí, y donde están los palillos en realidad es donde están los tomates que sobrevivieron, y que les puse los palillos para acordarme que están vivos, y los estoy dejando nomás en realidad ser, crecer con la vida. Y tengo que venir a despastar, la verdad. ¿Qué más hay por aquí? Aquí estaban los rabanitos que ya sacamos casi todos, y el papá guapo puso entre medio repollos. Luego habían betarragas que no salieron y hay puro pasto. Luego, fuera del pasto, hay nuevamente repollo. Y luego, al fondo, donde había pasto de nuevo, se supone que eran coliflores que no salieron. Por allá están las frutillas, que hay unas cuantas. Aquí hay una. Y el paté, que sigue hinchando. Luego hay papas, que hay de dos clases. Si se fijan, hay una flor que es moradita y otra flor que es blanca. Bueno, y así salen las papas. Se aporcan, luego sale la planta se muere y se puede cosechar la papa. Y al fondo, detrás de las papas, hay arándanos, y luego hay una mata de alcachofas, que aquí al otro lado del cerco también hay alcachofas. Al otro lado del cerco vive mi suegra. Soy literal vecina de mi suegra. Y luego para este lado tenemos todas las frambuesas. Tenemos de dos tipos, estas de aquí, que son más larguitas, como esa. A ver, déjenme buscar todos los estadios de la frambuesa. Aquí está la flor, luego queda el mini fruto, así cuando se cae la flor aparece el fruto. Luego empieza a crecer cada vez más, y luego empieza a pintar, como esa. Y una vez en estas en específico, que se llaman Boysenberry, que son una clase, una variedad de mezcla entre frambuesa y mora. A esta todavía le falta un poco, pero llegan a ser moradas así muy oscuras, no tanto como la mora, pero son más ácidas que una frambuesa normal y son mucho más largas. Hey, muy ácidas. Pero mientras más moradas, más dulces quedan. Creo que al otro lado vi unas más moraditas. Aquí hay una, por ejemplo. Esa ya está casi lista. Esa que se ve más moradita. Y por fin, ya estamos teniendo la primera cosecha de la temporada. Aquí todavía son boysenberry. Y luego están las frambuesas normales. O como pueden ver, hasta ahí llegaba la casa. O sea, la huerta, perdón. Y como pueden ver, aquí hay frambuesas normales. Ahí hay una chiquitita, esa está lista, se la voy a dar a Dani. Y este lado entonces, todas son de frambuesas comunes y silvestres. Hay unas por ahí que son... uy, ya es tiempo de cosechar. Hay unas que son medias amarillas, las voy a buscar. Como por esta altura deberían estar las amarillas.
Oye, aquí hay una selva de frambuesas. Úfale, hay que amarrarlas de nuevo. Estas que son de vara, se supone que hay que ponerles un alambre. Eso todo lo hace el papá guapo. Yo aquí, lo poco y nada que he metido mi mano es en la parte de los tomates y de los cebollines y de los puerros. El resto todo lo ve el papá guapo, así que todo esto es mérito de él. Pero estos llevan alambres, que si se fijan ahí están los postes, que es para poder amarrar las frambuesas y que no se caigan. Y en el caso de las boysenberry, esas son, se amarran con un solo poste en medio, que es el que ven allá, porque estas son de varita y las otras son como son esta clase de mezcla con mora, crece como una mora o una murra, que así se llama la planta de la mora. Entonces, como ven, solamente hay un poste en medio, no dos como ahí, y la planta se amarra. Si se fijan, ahí hay un amarre porque las guías son muy largas y crecen selváticamente. Y bueno, esa es la huerta. Entonces tenemos harta fruta, unas cuantitas verduras para comida de Dani. Ahí estoy esperando que crezcan las acelgas. Teníamos una acelga aquí entre medio del pasto, pero se me fue a flor, que es esta de acá, si se fijan, que es muy alta. Se me fue a flor, así que estoy esperando que florezca y salgan semillas, y luego guardar semillas, porque esa es la idea de una huerta, tener soberanía alimentaria y no tener que estar comprando semillas o qué sé yo. Obviamente no usar pesticidas ni ningún fertilizante químico para que sea lo más orgánico posible. No queriendo decir que lo que no es orgánico no es bueno, pero como los niños llegan y comen sin lavar ni nada, esperamos que sea como... me voy a poner debajo un árbol. Esperamos que sea como lo más sano para ellos comer, y que se acostumbren a que pueden comer así nomás. Y luego aquí en el patio tenemos los frutales, que son varios. Este creo que es un ciruelo, me parece. Voy a dar vuelta a la cámara. Aquí hay unas par de ciruelas. Esta se supone que es una ciruela amarilla de pepa suelta. Y esta también, ahí habían un par de ciruelitas. Ahí, ahí. De esta la había visto muy pocas ciruelas. Acá hay otras más. Esas. Acá hay otra. Y luego tenemos... eso es un cerezo. Eso también es un cerezo. Ese me parece que es un pero, no estoy segura. Todavía no da porque es muy pequeño. Todos los árboles tienen aproximadamente 4 o 5 años. Ese es un manzano, que es el favorito de Benja. Es maravilloso este manzano. Y si se fijan, ahí hay unas manzanitas. Es muy muy rico este manzano. Este y ese manzano también es muy rico. Este es un manzano verde y este es un manzano rojo. Si se fijan, ya están empezando a pintar las manzanitas. Independiente de que están pintadas, todavía les falta mucho crecer. Mucho, mucho. Eso es un cerezo, eso es un ciruelo, que es la ciruela, le decimos bola de indio porque es muy grande y parecen testículos. Pero ojalá no me baneen por eso. Ahí hay una chiquitita. Si se fijan, es como más alargada la ciruela y es muy rica. Y esta es un manzano que carga muchísimo todos los años, pero es asquerosamente mala la manzana, tiene gusto a corcho. Y bueno, ese lo queremos injertar en teoría, pero todavía no sabemos cuándo. Y así, ese creo que también es ese es el ciruelo que mostramos. Ese ya no recuerdo qué es, creo que otro manzano, no lo sé. Y en el patio de las gallinas hay cerezos más que nada. Sí, cerezos y creo que una ciruela amarilla. ¡Wasabi! ¡Ven, wasabi! Y así, ese es el patio entonces. Tenemos frutales, tenemos huerta y tenemos niños que juegan con los animales. A modo disclaimer, esto no es lo normal en el sur, no por ser del sur. Todos tienen campo ni nada. Sí, la gente que vive en el campo, pero las parcelas en general no usan el espacio. Tienen como un patio muy grande y muy vasto, que es súper válido. Pero yo encuentro que tener frutales o tener una pequeña huerta, ni siquiera tener una huerta, tener frutales es
Es tener vida en el patio. No es necesario... ¿Qué pasa? Ven acá. No es necesario que tengas animales, gallinas, ni animales de abasto, sino que tengas frutales, tengas vida en tu patio. Y qué mejor que salir al patio y sacarse una manzana o una ciruela, es maravilloso. Y por este otro lado del cerco, aquí que les mostré unas florcitas el otro día, esto es salvia, que es muy rico para el tecito. Eso es menta, aquí están las grosellas, que también se las mostré el otro día. Y por acá están las alcachofas, eso también es grosella, y aquí están las alcachofas. Nosotros tenemos una variedad pequeñita, quiero poner una variedad que es más grande, pero todavía no he podido. Y por acá atrás, no sé si es que se alcanzará a ver, están los arándanos por ahí. Y eso. Eso es todo. Al papá guapo lo llamaron del trabajo, él también es médico veterinario como yo, pero él se dedica a terreno. Y hoy domingo vinimos a acompañar al papá guapo a tratar a una vaca. Así que eso estamos haciendo. Nosotros recorremos el campito y él y Benja tratan a la vaquilla. Bueno, y de aquí del campito entonces voy a despedir el capítulo, ya que no creo que haga mucho, ya cuando lleguemos a la casita voy a empezar a, bueno, no a empezar, no, terminar de editar lo que queda del capítulo de hoy, el capítulo 12, así que eso, ya estamos a la mitad del vlog más. Espero que tengan una semana increíble y gracias por verme hasta acá. Adiós.